Bueno, muy bien, señores, continuamos aquí en Sector VIP. Vamos a seguir con el programa y en este caso un invitado muy, pero muy especial, porque es invitado de nosotros, es invitado salteño, el señor Flavio Mendoza. ¿Cómo le va? Pero muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, contento de tenerte acá, Flavio. La verdad que estás haciendo un sacrificio enorme y te mereces todo lo que te está pasando. No, me parece que se lo merece el interior de mi país, ¿no? Después de todo lo que me dio con este gran espectáculo de Festravaganza, que me fue a ver tantos argentinos de todos lados, dije, yo me salía a buscar talentos en el resto del país. ¿En qué se basa buscar los talentos? ¿Bailarines? ¿Cómicos? Todo, una mezcla de bailarines, acróbatas, cantantes, humoristas, todo. Buscar lo mejor para que vuelva a ser el mejor show del año, otra vez más, Extravaganza, este nuevo estado del tiempo. Y nada, después de todo lo que pasó es seguir haciendo lo que me gusta y seguir apostándole a mi país y a grandes espectáculos. No caes todavía, Flavio, ¿no? Porque ha sido un éxito rotundo lo que te ha pasado de un rato para el otro. Obviamente que venís hace mucho tiempo trabajando y cuando estabas con Nito te seguíamos nosotros, así que imagínate. Pero ahora llegó todo el éxito y la verdad que lo estás viviendo a full, me imagino. Como decís vos, no caigo, porque mira, sigo con un éxito increíble que es Extravaganza Watering Art, que está en el Teatro Broadway en Buenos Aires, donde estamos siendo primeros, y la verdad que lo tengo que agradecer un montón, porque ha habido una baja muy grande en el teatro y Extravaganza sigue a full, y ya sin darme cuenta estoy armando el otro espectáculo. Entonces la verdad que es una adrenalina constante, pero nada, me encanta porque es lo que me gusta. Siento que estoy haciendo las cosas, viste, cuando sentís que lo estoy haciendo bien, que estoy haciendo lo que quería hacer y estoy haciendo las cosas bien. Entonces es como más allá del cansancio y todo, y que no paro, y que ahora dentro de unas horas ya vuelo de vuelta a Buenos Aires. Estoy haciendo lo que me gusta. Se logró hacer un cambio, creo, en el teatro, ¿no? Es como muchos periodistas han dicho, fue un antes y un después del teatro en Argentina. Y bueno, tengo que seguir cuidando eso, de hacer un buen espectáculo, buscar talentos, que sé que hay muchos en el interior. Yo soy entrerriano, imagínate, así que sé que hay mucho talento en el interior. Y nada, ojalá podamos llevarnos de acá de Salta a varios. Te digo que dijimos que íbamos a hacer nota con Flavio y nos decían, pregúntale cómo se cuida, porque tiene, no solo los varones, ¿no? Las mujeres también, tienen un lomazo, dice. ¿Cómo hace? ¿Vos sabés que yo siempre tuve la suerte de no cuidarme mucho? Genéticamente ya era así, pero en estos últimos años ahí cambió un poco mi cuerpo, entonces dije, bueno, me tengo que empezar a cuidar. Estoy con un amigo, un Juanjo, que me entrena 3 veces por semana cuando puedo, porque los horarios míos son una locura. Igualmente Extravaganza tiene eso que ya es como, es tan, es un show complicado, que haces mucho. Yo hago el agua, la acrobacia, bailo, y eso te mantiene bastante, pero también me estoy cuidando en las comidas, ¿viste? Estoy tratando de comer sano, ya no tomo más gaseosa, que yo soy adicto a la gaseosa, ¿viste? Yo la gaseosa cola, no la estoy tomando, no estoy comiendo pan, no estoy comiendo cosas muy pesadas a la noche, así que cuidándome, lamentablemente, y más para este espectáculo que por ahí salís con poca ropa, tenés que estar bien de cuerpo, así que nada. Yo no podría bailar. En este momento me falta, digamos, bajar un poquito, ¿no? Y vos creo que en la pileta me darías un liberen a Willy, pero bueno. Te paso por arriba, así, mira, como liberen a Willy. Paso la manito. Pero bueno, no, pero si te pones las pilas bajas, ¿eh? Unos kilitos y... 2 años. No es para tanto. Yo creo que en un par de meses llegas al verano, ¿eh? Si querés presentarte a Extravaganza, llegas al verano. Bueno, bueno. Quiero presentar, di toda la vuelta para decirte eso. Flavio, me voy a presentar, voy a bailar. Bueno, perfecto. Espero que baile. Bueno, che, es lo que hay. Bueno, capaz que para acomodador o algo así te podemos poner. Bien. Está faltando eso. Y bueno, pero capaz que ahí no tenés que hacer tanta dieta. Es verdad. Pero bueno. Bueno, lo voy a tener en cuenta entonces para acomodador de Extravaganza, me gustaría, ¿eh? Me lleva a Buenos Aires Flavio Mendoza. Un beso muy grande al Sector VIP. Gracias.